Hola a todos y bienvenidos a la estación. Soy E-Battle en un sábado más, sábado de Dragon Ball Super. No he estado activo en estos últimos días por todos los sucesos que han estado ocurriendo, pues aquí en Perú ya saben, hemos estado bastante mal. Sin embargo, la cosa ya mejoró. He estado sin luz, sin internet, sin agua, ha sido todo un caos. Sin embargo, ya estoy de nuevo aquí, ya está todo de nuevo normal. El día de mañana tienen tráiler de Pokémon Stars Negro. Sin embargo, vayamos rápidamente al tema del día de hoy. Analicemos el preview del episodio número 84 de Dragon Ball Super. Acabamos de ver, yo acabo de ver en este instante el capítulo número 83, que ya tenemos que hablar de eso más adelante en el video. Sin embargo, vamos a analizar lo que es este preview. Vemos en primer lugar a un Gohan saliendo pues de un peñasco, de una especie de roca, y vemos de que está golpeando a Krillin. Krillin sale pues recontra impactado. Me hace recordar al clásico Dragon Ball Z, la temporada anterior Dragon Ball Z, la que todos conocemos, claro está, en la cual se estrellaban de esa forma. Digamos que está muy enfocado, ¿no? Incluso le mete la pata, pues él se sale, ¿no? Krillin va a sufrir bastante en este episodio porque sí, incluso en el episodio de hoy Krillin muere en una alucinación. O sea, para que vean el grado de mortalidad de Krillin, que sobrepasa los niveles ya estipulados. O sea, Krillin le juega al vergas y se muere hasta en la mente de Goku. O sea, es impresionante. Luego vemos aquí también que justamente Goku está con 18 y la hija de ambos, ¿ok? La hija pues tanto de Krillin como de 18. Esta niña que ya vemos un poquito más grandecita, ¿no? De lo que recordamos. Imagino yo que Goku también está tratando de alguna forma de convencer a número 18, porque no es que se lleven tan bien los dos. De hecho, este episodio va a servir para poder pues marcar un poquito las relaciones entre ambos. Recordemos que ya una filtración de la revista hace muy poco de V-Jump confirmó la presencia de 17, pero aún todavía en el capítulo número 86. Así que todavía toca esperar bastante para ver al hermano del androide número 18. Sin embargo, vemos aquí como Krillin sigue peleando con Gohan. Bastante interesante esto porque están peleando como que a la par, ¿saben? Ahora, entre una de esas menciones que Goku hace, también podemos ver de que menciona, y esto sí es mencionado, de que Krillin tiene una nueva técnica, es decir, tiene un nuevo poder que puede hacer que tanto Gohan como Goku se decanten por incluir a Krillin, que vamos, ya está confirmado que lo va a incluir, o sea, no es sorpresa, el opening hace un spoiler del mal. Sin embargo, ya está confirmado. ¿Cómo demostrará Krillin que es merecedor de ese puesto? Hemos visto de que tienen que hacerse méritos para entrar en este selecto grupo. ¿Por qué? Porque hemos visto a un Yamcha en este episodio. Este Yamcha pues se la quería pegar de héroe, incluso estaba imaginando ahí unas cosas. O sea, este capítulo ha sido un capítulo de imaginación, un capítulo de pensamiento, un capítulo de bastante relajado a comparación de otros episodios. Sin embargo, Gohan como que no lo aceptó, está clarísimo. Vamos, o sea, no necesita saber japonés para saber eso. Y bueno, se largó a entrenar, pero para nada le va a servir porque no va a ser incluido en el cuadro de 10. Vemos aquí que también pues la hija le grita algo, ¿no? Como tú puedes, etc. Algo bastante curioso es que vemos pues a Goku poniéndose unas gafas, ¿no? Como así a lo épico, me vale madre la vida. Y luego vemos cómo Krillin aprovecha eso pues para darle un tackle y derribar a Gohan. Vemos también que número 18 pues se encuentra de alguna forma diciéndole algo importante a Goku. Y Goku se asusta, ¿no? Como que se, no sé, sale de cuadro, no es como que se sorprende demasiado. Y vemos más tomas e imágenes en donde Krillin y Gohan pues se van a las manos. Se están madreando así bien sabroso, ¿no? Por decirlo así. Y vemos también lo que sería pues la mención del episodio, donde vemos pues a Krillin ejerciendo su papel como policía. Este capítulo va a ser 100% enfocado en Krillin. No se sabe si en el androide 18 tanto, pero sí o sí en Krillin, por las tomas que hemos visto ahí ayudando a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos también que ahora es Goku el que está peleando y vemos a número 18 sorprendida y Goku en su transformación de Super Saiyajin azul. Entonces, lo que se dice, ya porque ya se dice, sí, o sea, apenas acaba de salir el episodio, pero ya se dice, lo que se dice aquí en el canal es que creo yo que Krillin va a tener una nueva técnica, o va a mejorar una técnica, o va a tener, o nos va a traer una nueva técnica. Algo que convenza
a Gohan más que nada porque Gohan es el que tiene dudas. Goku dice que sí lo puede hacer. Sin embargo, es Gohan quien tiene las dudas de que Krillin pueda desenvolverse bastante bien. Ahora, al momento de mencionar a número 18, la respuesta de ambos es bastante concisa. Sí. Es decir, a la hora de que pues Gohan menciona a 18 y a 17, pues ambos están completamente de acuerdo que ellos dos deberían ser incluidos en esto. Ahora, yo no he visto, vuelvo a repetir, no he visto el episodio con subtítulos porque se hace inmediatamente después de ver el video. En el capítulo del día de hoy, por el poco japonés que puedo entender, es que mi estimado Kaioshin se va simplemente para buscar a más mortales que puedan ser fuertes. ¿Ok? Se va. Básicamente por esa razón. Vemos las reacciones de Vegeta, que es bastante interesante, cuanto menos el hecho de que quiera proteger a su hija, pero ya cuando está nacida, toma una actitud un poquito orgullosa. El hecho también, porque esto sí también se entiende bastante, de que Vegeta le quería poner un nombre que pues vaya acorde a los Saiyajins. Obviamente sabemos que pues son nombres de vegetales. Sin embargo, la familia de Bulma tiene nombres pues de prendas íntimas, ¿no? De prendas interiores, de vestir. Bra, que es una forma simplificada de decir brasier, trunks, que significa obviamente trusas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues a las últimas a Vegeta no le resultó un mal nombre, ¿no? En realidad, pues Bra le gustó, así que bueno, se queda así con ese nombre para él. No solamente eso, la forma como nace Bra ya fue predicha por los foros gringos, también por Twitter, o sea, por mucha gente, por los traductores, por la gente que subtitula. Es una comunidad muy grande. Entonces, ellos la semana pasada, hace dos semanas en realidad, dijeron de que el bastón de mi estimado Whis iba a ser de que nazca. Es decir, todos sabemos de que Whis tiene pues estas propiedades de manipulador del tiempo. Ya lo hemos visto hacer justamente esto pues en la saga, bueno, en la película en general de la resurrección de Freezer. Ya lo hemos visto hacer. Entonces, así como puede atrasar el tiempo, al parecer también puede acelerar un proceso, porque no adelantó el tiempo. Lo que hizo fue acelerar el proceso de gestación, dando así Bulma a luz de una forma bastante... Yo creo que si cualquier mujer tú le das la opción de dar a luz así, créanme que sí, porque, o sea, yo he visto un parto y es una de las cosas más dolorosas de la vida, o sea, tan solo de ver, y es... O sea, es mágico como nace una nueva vida, pero sí da bastante cosita, ¿ok? Entonces creo que Toei, ahora con esto de la censura, porque muchos dijeron, ah, ok, esta fue una forma de convencer a Vegeta. Yo no lo veo como ese lado. Yo más que nada lo veo por el hecho de cómo hacer un parto sin que te caiga Doña Censura. Porque sabemos perfectamente que en muchas partes del mundo, Dragon Ball está siendo vilmente censurado. Entonces, una escena muy importante como es el nacimiento de Bra no puede ser censurada porque forma parte del canon, forma parte de la historia oficial. Es algo que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo, desde que vemos a Bulma embarazada. Entonces, básicamente esa es la cuestión. No lo han hecho por un tema de dinamismo, no lo han hecho por un tema de que vamos a convencer a Vegeta así de rápido. ¿Aprovecharon eso? Sí. Pero básicamente, y estoy completamente seguro, y esto se los digo como dibujante profesional, esto lo han hecho para evitar a Censura-chan llegue a los demás países, ¿no? Una jugada muy, muy buena por parte de Toei. Además que se ahorraron un montón. De verdad, o sea, fue bastante ingenioso. Yo creo que incluso pues viendo ahí el streaming, en live stream, ¿no? En vivo y en directo del episodio, todos nos cagamos de risa. El chat empezó, what the fuck, what the fuck. O sea, todo el mundo se comenzó a cagar de risa porque fue una forma muy buena, muy, muy buena, de darle el nacimiento a Bra. Sin embargo, y como vuelvo a decir, es un episodio que ha sido bastante relajado, como ya lo prometía desde hace bastantes semanas, desde que se filtraron los títulos, y es algo así, o sea, resuelve el nacimiento de Bra de una forma muy buena, resuelve el hecho de que Vegeta ya pueda entrar al torneo, resuelve muchísimas cosas. Entonces, es bastante bueno de que por fin se le haya dado, pues como esta mini trama, ¿no?, del nacimiento de Bra, ya llegó a su fin con el nacimiento de esta misma, y ahora se enfocarán al 100% en reclutar a los demás miembros del equipo del universo número 7 frente a este torneo del poder. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y aquí abajo, y suscríbete para recibir todo el contenido que tengo para ti. No lo olvides, soy Ebatu y nos vemos hasta la próxima con el segundo tráiler de Pokémon Stars. Así que ya sabes, mañana quédate pegado aquí al canal. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!